Yo lo primero que quiero decir es que lo que estamos sufriendo es una traición a la nación española y a todos los españoles. En segundo lugar, lo que quiero decir es que se está legislando a favor del delincuente. Con lo cual, toda la legalidad que sí que tienen unas elecciones por las que ganó el Partido Socialista Obrero Español la presidencia, gracias al apoyo de ETA Bildu y gracias al apoyo de Esquerra Republicana y del PNV, le quita toda la legitimidad y toda la moralidad a esta presidencia, porque legislar a favor del delincuente, en contra del hombre justo, en contra de la propia pervivencia de España como nación, es alta traición. Jamás se puede legitimar una acción de ese tipo. Tercer punto que quiero decir. Esto es el desarrollo o el desenlace de un proceso que ya empezó hace mucho tiempo y que quiero denunciar aquí, que he denunciado además en esta casa varias veces. El libro que Eguiguren, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, escribió, ETA, las claves de la paz, da las claves de la rendición de España, en las que dice que acercará presos, que derogará la doctrina Parot, que por cierto derogó Rajoy y ese ministro Jorge Fernández, que ahora va dando charlas de apariciones marianas, pero vamos, como se le aparezca Santiago, lo va a poner, lo va a correr bien. 2014, sí. Y en ese mismo libro dice que el pacto será que se desborde la Constitución a través de los nuevos estatutos. Eso es el Estatuto de Cataluña. Que hay que leer los votos particulares de algunos de los miembros del Tribunal Constitucional. La legalización de EH Bildu. Todo eso es un proceso de destrucción de la nación española. Y desgraciadamente, porque no se puso en su momento, las medidas necesarias, cuando Rajoy tuvo mayoría absoluta, para deshacer lo que se estaba haciendo, hoy estamos llegando a esto. Es más, hace dos semanas estuvieron a punto de firmar el pacto para el control del Consejo del Poder Judicial. Si eso se llega a producir, y o se produce, porque desde luego están intentando hacer el asalto a la justicia, cualquier persona justa, honrada, puede perder toda esperanza de justicia en España. Porque el control absoluto de la justicia, que se podría producir por un pacto que firmase el PSOE, que estuvo a punto de firmar el Partido Popular de ahora, eso supondría inmediatamente que quien queda fuera de la ley no va a ser ETA, Bildu, ni los golpistas de Esquerra. Van a ser las personas decentes, las personas que creemos en la nación española, las personas que creemos en la justicia social, las personas que creemos en la vida, las personas que creemos en la familia. Eso es lo que está en juego. Hay un golpe de Estado institucional desde la mismísima presidencia del Gobierno. Ha perdido toda legitimidad.